¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, feliz y contenta. Como ven, ya me he hecho dos vídeos con esta, tres con la misma ropa, porque no tengo tiempo para cambiarme y no pasa nada. Aquí no es por la ropa, que es lo que yo les voy a mostrar. Así que hoy le vengo a enseñar lo que una de pelo rizado no le debe faltar. Y si no tiene algunas cosas de estos que le voy a enseñar, corran que yo les espero. Porque no puede ser, así que empecemos. Lo que no debe faltar en una de pelo rizado como yo y como tú, un peine, sí, un peine de dientes ancho. Este de diente ancho evita que se nos parte en el pelo, que lo traemos así, uy, ¿sabes? Así que yo recomiendo un peine de diente ancho. Yo. ¿Vale? También recomiendo un cepillo, ya sea de los otros cepillos que son como más suaves, pues este es el que yo uso para o no, mayormente para definir, con este es que yo me lo desenredo. Y si está muy muy enredado, porque suele pasar que se enredan muchos, pues entonces uso mi peine. Mi cepillo mi cepillo para definir y mi peine para desenredar. Estos dos para desenredar y este para definir. De vez en cuando lo uso. Así que esto no te debe de faltar a ti que me está viendo pelo rizada. Vete corriendo y cómprate un cepillo y un peine de diente ancho porque no puedes seguir descerrándote el pelo con peine de diente pequeño, porque te vas a partir el pelo, te lo vas a cargar y no queremos eso, así que te aconsejo mis amores Cepillo, peine en nuestro gaveta, en nuestro armario, como ustedes quieran llamarle, eso no debe faltar. Y también no debe faltar estos ganchitos. Yo tengo cuatro porque yo actualmente me hago cuatro muñitos y con eso para poderme definir los rizos. Esto no te debe faltar tampoco. No te debe de faltar. Y para cuando yo me voy a acostar y que yo, yo me hago unos, unas colitas, cuatro colitas, tres colitas, estas ganchitos, si lo encuentran mejor que no tengan esto, mejor, porque esto a veces me sabe agarrar el pelo. Tengo de estas, así más o menos. Y también uso cuando no me quiero hacer colitas, dos colitas, tres, cuatro colitas, uso este, esta pulserita, me lo digo yo, porque yo la usaba actualmente. Como pulsera y me hago una piña. Saben que la piña es un moño con todo hacia adelante y fenomenal. No aprieta, de verdad que va muy bien. Esto uso yo para cuatro moñitos cinco y esto para un solo moño. Y cuando me peino o algo así, estos son pincho. O, o como ustedes le llamen en su país, esto pues para sujetar. Ya cuando me peino, que tenga algún moño que me molesta y que no sé qué está quieto, pues yo me pongo un pinchito ahí. Fa, o un pasador o un agarrador, como ustedes le llamen. Eso tampoco no te debe de faltar. Y como no, nuestra peineta. Esta peineta la uso yo para subir un poco. Para dar volumen. Porque yo no quiero volumen ahora. Mi pelo, yo me lo vaya a pero hay algunas que le gustan volumen. Hay a veces que yo me he dado producto que me lo dejan bien, pero bien aplastado. Así que no hay manera. O quizás me ha puesto más. Entonces, como que tan. Entonces, sí que yo con esto por aquí en el medio, sin dañar tus rizos, me lo subo un poquito y me lo voy pues subiendo hasta el nivel que quiero yo que lleguen mis pelos o mis rizos. Entonces, esto tampoco no te debe faltar nunca. Y esto tampoco agua no te debe faltar nunca ni esta botellita o cualquier botellita que tú quieras lo que tenga esto no te debe de faltar nuestro pelo necesita mucha mucha agua y hay muchas ventajas como puedes tú mezclar tu agua si te gusta natural lo hace natural y si te gusta eh, mezclarlo con aceite, los puede mezclar con el aceite de preferencia que a ti te gusta. Y si lo quiere también mezclar con tu crema de penal o con acondicionador, también te va genial. Pero cuidado, que luego le voy yo a decir que no, todos los pelos le gusta el agua, le gusta con mezclado y le gusta con lo otro. Porque, por ejemplo, a mí solo me va muy bien, pero si le mezclo. Con aceite o con acondicionador, como que se me pone muy grande. O sea que ojo con eso, que luego yo le voy a decir eh, por qué el pelo, la textura que influye mucho, por qué uno como que el agua bien, el agua no, con aceite, que sin aceite, que con esto no funciona a toda. Pero sí que el agua yo se lo recomiendo, que sí que va a genial con lo que tú quiera, ya eso depende como tú ve, tú conoces tu pelo y sabes lo que le gusta y lo que no le gusta. Y siempre el aceite, el aceite, ya yo solo mostré en un video, en muchísimos videos, este aceite no te debe faltar, este no, cualquier aceite que tú tengas, este es el que yo uso diario, Johnson, pero el aceite de coco, de resino, de, de aguacate, el aceite que tú tengas, que usa diario, pues eso no te debe faltar nunca, porque esto es lo que nos va a dar brillo, suavidad aparte con el agua, es todo junto, por eso yo digo que lo pueden mezclar, ya está todo ahí, todo en uno, el aceite y el agua, listo, y como no, nuestro gorro de satín, mis amores, esto no debemos de irnos a la cama sin tener algo de protección en nuestro pelo, ya sea de algodón, o de esta tela de satín. Si no tiene gorrito, y te puedes conseguir una funda de almohada, un pedazo de tela y lo pone ahí en tu almohada o, o te hace un gorrito, o te hace como un esto que le llamamos un pañuelito, lo que quiera, fenomenal, pero no deje tu pelo al descubierto. ¿Por qué razón debemos usar de tela, de satín o de algodón, por dos razones, o por varias razones, pero le voy a decir algunas. A ver, si yo me lavé la cabeza hoy, ¿verdad? Y puse todos mis productos, mi crema, de peinar, mi aceitito y todo. Entonces, si me voy a la cama sin protección, va a pasar que se van a perder los productos que ya yo he puesto. El pelo me va a dar frizz. Se me va. A salir todo lo que tiene que ver de mi aceite. Y todo lo que me he puesto. Y voy a manchar la cama. Y voy a amanecer con el pelo hecho. Ya sabes, pues una loca. Con el pelo alborotado. A lo mejor de una forma que a lo mejor no es la que yo quería. Entonces, evitamos todo esto con este tipo de tela. Ya se no nos da frizz, se nos cuida más, nos protege más, no se nos parte el pelo y todas esas cosas, así que esto lo de todo lo que está aquí, yo le aconsejo lo que es el agua, el aceite, y esto, mis amores, una pañoleta, un gorrito, una funda de almohada, de satín, de algodón, de fibra, de lo que ustedes tengan a mano, pero no, amen su pelo, ya sea lacio, rizado, cuídenle, porque parece mentira, pero también la presencia de nuestra cara, si tenemos el pelo todo feo, aunque tenemos maquillada y todo, <laughs> no van a ver, ay, pero esta chica este pelo, entonces ámenlo y chicos también que tienen el pelo rizado, no olviden de comprarse un gorro de satín, esto lo compré yo en Amazon mis amores y esos gorritos son baratísimos, así que de, de, déjense de estar de tacaño y vayan a comprarse un gorrito o una funda de almohada, yo no uso funda de almohada porque mi almohada es entera para mi esposo y para mí, entonces yo pues para no estar con el jaleo para aquí, jaleo para allá, Así que yo digo, pues tengo dos gorritos, este que es de, con florecita y otro negro. Y voy a comprarme más también. Así que yo le aconsejo esto. Así que todo esto es lo que yo le aconsejo a todas chicas de pelo rizado que nunca debe de faltarle cepillo, peine, gorro, cinta, estos cositas, como le llamen, pinchones, como ustedes quieran, no le debe faltar nunca. Así como no quieres que te falte la comida Pues eso tampoco te debe de faltar Así que esto es todo por hoy, mis amores Espero que les haya gustado Y que estos consejitos que te he dado Por favor, tómalo en cuenta No lo mete a la basura para que tu pelo siempre esté Bien bonito, brilloso Bien cuidado Y bien mimado Así que, bye ah, No te olvides de suscribirte Y dale like, bye